El campeonato de fútbol Sáchila se está llevando a cabo con gran éxito en el Complejo Social Deportivo Doncala. En esta edición participan 12 equipos masculinos y 6 clubes femeninos. Hemos visto que el deporte, pues, de una u otra manera ayuda a que dentro de la nacionalidad sáchila, en este caso en la comuna Chihuilpe, pues, a unir lazos de amistad entre los sáchilas. Los partidos son vibrantes y reúnen a diversas comunidades de la etnia sáchila, creando un espacio ideal para el encuentro y la convivencia. Los juegos se disputan los sábados por la tarde y noche. Tenemos talento, sobre todo hay muchachos, señoritas que están jugando y que vengan y participen. Aquí hay comida, hay de toda una diversión sana. Cada vez que rueda el balón se evidencia el talento de los jugadores, haciendo de estos encuentros una tradición muy esperada. Yo participo, claro, como organizador, pero no es mi equipo, sino me metí, como diríamos, un equipo como para complementar. Y como le dije, más, soy amigo de todos, todos son mis amigos, nunca he tenido una enemistad con nadie. Mi mensaje el día de la inauguración fue que creemos lazos de amistad, hermandad. Los equipos ganadores recibirán premios económicos, medallas y trofeos. En las próximas semanas se llevará a cabo la liguilla que determinará a los campeones en hombres y mujeres. Hasta el momento ha sido increíble, la verdad, ha sido amistoso, partidos bravos, partidos fuertes. Y divertido, porque más que todo eso de aquí, fuera de lo deportivo, es unión. Porque eso es salud y vida para la juventud. Como yo soy de tercera edad también, igual, aquí se nos está dando la oportunidad de participar en este evento tan grande. Además, en el complejo ubicado en la comuna Chihuilpe, se tiene planificado organizar un campeonato de vóley, con la iniciativa de que participen todas las comunidades sáchilas.